que gana un informático al mes. Buenas compañeros, me preguntan qué sueldo puede tener un informático al mes, o si quien se quiera dedicar a la informática, ¿a qué aspira? ¿Cuánto puede ganar? ¿Vale? Voy a contestar a la pregunta, aunque es muy relativo. ¿En qué? ¿En un informático dónde? ¿Que trabajas para una empresa de mucha responsabilidad y te paga 3 o 4 mil euros? ¿Trabajas...? Es muy complicado decir lo que gana. Me he estado informando un poco porque, claro, yo sé lo que se cobra en nuestra tienda. Sé lo que cobraban o lo que cobran o compañeros y tal en otros sitios. Lógicamente no voy a hablar de lo que cobran, no voy a... hay una cosa muy clara, yo no voy a decir lo que cobran los chicos o los que estamos ahí en la tienda, por el hecho de protección de datos simplemente, ¿vale? Pero ya os digo, os voy a hablar de mínimos y de máximos. Hay mucha gente que está pagando el mínimo, nosotros no estamos pagando el mínimo. Ya os digo, os queda entre nosotros, pero no es el mínimo. Aquí en Ibiza sería impensable pagar a alguien el mínimo por el tema de que vivir en Ibiza, por suerte o por desgracia, en este caso por desgracia, pues es muy caro. Es muy caro. Al igual que los precios, cuando tú vendes tienes que pagar más sueldos, y los sueldos de mano de obra pues tienes que subirlos un poco, porque si no, no es rentable, no llega, no puedes llegar a pagar sueldos ni pagar todo el tema de gastos y alquileres que se están pagando en Ibiza, ¿vale? Lógicamente depende de muchos factores, pero también de qué país estemos hablando. Yo estoy hablando de España, no sé, la economía depende cómo esté, de los sueldos no son los mismos aquí que en Estados Unidos, que en México, que en Argentina. Cada lugar pues tiene su economía y no vale lo mismo una moneda en un sitio, lo que aquí es poco dinero en Estados Unidos es menos o es más, o es... Depende de cada país y las circunstancias. Yo estoy hablando aquí en España, ¿vale? Me he estado informando y aproximadamente ahora se ha subido el sueldo mínimo, y el sueldo mínimo ronda los 900, creo que he visto 940, 950 euros mensuales con pagas prorrateadas, o sea, pagas incluidas. Eso son 820 más pagas y os queda con las pagas incluidas, 12 pagas te quedan sobre los 920, 940, 950, 970, no llega a 1000. ¿Vale? Como os comentaba, lógicamente nadie en nuestra tienda ni cobra ni ha cobrado los mínimos. Prácticamente yo no lo he visto nunca. ¿Vale? ¿Cuánto es lo normal, la media que yo conozco? Pues yo sé de informáticos aquí que están ganando lo mínimo, en torno a los 1000 euros al mes. Me han contado casos que han pedido aumentos y tal, y no ha habido manera, y están cobrando esto. Conozco informáticos aquí que están trabajando en otras empresas que no tienen nada que ver con la informática, en empresas un poquito más grandes, que están ganando los 2.000 euros, 2.000, 2.000 y poco aproximadamente. Incluso algunos, sé puntual, amigos y tal, informáticos, que están, se acercan más a 2.500, 3.000 que a 2.000, pero son casos muy puntuales. Y luego la media puede ser entre 1.300, 1.500, más o menos es la media, lo más habitual, con pagas y todo incluido. O sea, eso sería por 12 pagas, no sé cuánto sale, a ver si lo, para, a ver si, pues serían, vamos a suponer 1.400 euros por 12, serían 16.800 euros, casi 17.000 euros anuales. Estamos hablando de la media. Más o menos, lo que yo calculo, la media, ¿vale? Para mí, es poco, está poco valorado. El trabajo de técnico informático está poco valorado, pero sí que es verdad que los propios informáticos hacemos para que eso sea así. Hacemos, porque aquí, por ejemplo, yo pongo una reparación y me preguntan qué vale esta reparación. ¿Cómo cobras eso, animal? Claro, es que si las reparaciones son muy económicas, no se le puede pagar mucho al técnico informático. Pero por hacer eso, ¿cómo le cobras 40 euros? Porque es porque luego hay que pagar, y no me gusta pagar poco a los empleados. A mí no me gusta. A mí me gusta que se esté contento, que se vaya a trabajar contento. Y una cosa, quien más y quien menos, trabajamos por dinero. O sea, yo creo que muy poca gente... Luego está que te guste el trabajo. Es que me gusta mucho el trabajo, correcto. Pero si no necesitaras trabajar, quizá harías tus hobbies, o lo harías por hobby, o harías otras cosas. ¿Vale? Entonces... Nosotros los informáticos somos los primeros que no valoramos nuestro trabajo, desvirtuamos el trabajo de los demás técnicos, y eso hace disminuir el precio de nuestro trabajo. Si eso es muy fácil. Claro, una limpieza es muy fácil. Bueno, es muy fácil, pero es un trabajo. Y eso se tiene que cobrar.
Y se diría, a conectar un cable es muy fácil, ¿no? Y el conocimiento de saber qué tienes que conectar. Todo eso que no se va cobrando va influyendo en que se necesiten menos técnicos informáticos. Hay mucha gente que no tiene trabajo en este momento, mira tal, y cómo cobráis y cómo hacéis, no os dais cuenta que desvirtuando el dinero que cobra una tienda, un taller, un servicio técnico, hay cada vez menos puestos de trabajo de servicio técnico y cada vez hay más, ahí se paga menos al informático, o sea, no se le da el valor. Si un informático en mano de obra, vamos a suponer, genera o generara 5.000 euros en mano de obra, tiene muchísima más fuerza para decir, no, yo no quiero 1.200, quiero 1.500 o quiero 1.600. El empresario, el trabajador, el jefe, el encargado, o llámalo como quieras, o en empresas más grandes, el encargado de personal diría, hostia, es que este tío. Pero como nosotros mismos somos los primeros que desvirtuamos nuestro trabajo diciendo, esto es muy fácil, yo solo he oído, es que esta reparación es muy fácil. Es muy fácil para gente que tenga los conocimientos. Y esos conocimientos es lo que hay que pagar. Tanto la empresa al trabajador como la empresa cobrarlo. A ver, esto ninguna empresa va a trabajar perdiendo dinero o es lo que va a intentar. Desgraciadamente hay veces que pierdes dinero. Pero lo que tienes que tener claro es que para poder pagar a un técnico 2.000, ese técnico tiene que producir 2.000 o más. Porque si no, para eso, mejor no hacer el trabajo y no contratas al técnico. Entonces, si ese técnico me genera algo superior a 2.000 euros, y tiene que ser bastante superior para pagar la parte de la seguridad social, tener en cuenta que aquí en España, al menos, si le pagas a un trabajador 1.200, por decirte algo, prácticamente casi casi los gastos se pueden ir a 2.000 euros, entre IRPFs, desempleo, seguridad social, pagas casi el doble, o sea, por un trabajador, si pagas 1.000, casi casi te vas a 2.000 euros, quizá no es el doble, pero ya os digo, 1.200, 1.300, 1.400, te vas a 2.000 o más, entre seguridad social y todo, te vas a eso. Entonces, para poder pagar más, y cuanto más pagas, más seguridad social pagas, más todo. Más todo. Entonces, lo suyo es valorar y cobrar ese trabajo, cobrar esos trabajos como se tienen que cobrar. Cuanto más genere, y el técnico tiene que entender, cuanto más le genera a la empresa, más puedo exigir. Y también digo más, las empresas que tengáis gente buena, buenos técnicos, que estén generando dinero y que se preocupen porque la empresa gane dinero, cuidarlos, tíos. Sabes que luego nos quejamos de que no hay trabajo. Si tenéis alguien bueno, alguien que os genere, alguien que se preocupe por la empresa, alguien que diga, hostia, si me tengo que tal pelear con este para conseguir sacar, digo, laboralmente, o tengo que hacer esta reparación que me cuesta mucho, pero es que la empresa gana, cuidarlo y que él también gane, que esté contento, que no se vaya por dinero. Hombre, luego puede venir una empresa mucho más grande y decir, ¿cuánto cobra? 2.000, pues te doy 4.000. Y una empresa pequeña dice, hombre, yo eso no lo puedo pagar, lógicamente, y me alegraré por él. Alguna vez se han ido técnicos nuestros porque han venido muchas empresas y yo le he aconsejado, no, no, es una oportunidad para ti, adelante, adelante. Ha pasado, incluso a alguno de ellos le he buscado alguna vez que ha habido algún técnico que tenía unas condiciones y tal, y sé que una empresa muy grande necesitaba, lo he recomendado. Lo he recomendado, ante todo somos personas, yo llego a tener una relación muy estrecha porque yo no soy un jefe que está en un despacho y ya está, yo soy uno más, reparo común con ellos, vendo con ellos, estoy el día a día allí, yo soy uno más, no, no soy, no, más que jefe soy responsable, no me considero jefe, soy el responsable de que el 50% de todo esto funcione bien porque somos dos socios y ahora mismo pues somos cuatro pero hemos llegado a ser nueve en la tienda. Y claro, la gestión del personal pues es un tema importante, gestionar las vacaciones. Pero en cuestión de sueldos, pues eso, ya os digo, yo no por tema de protección no voy a decir, pero está en torno a esto. O sea, un sueldo medio de un informático, si queréis poner vuestras experiencias, sé que no todo el mundo paga igual, no todo el mundo tiene las mismas experiencias, pero lo que se está pagando ahora media aquí de lo que yo conozco, pues es eso, entre 1.300 y 1.500 más o menos. Es lo que se está cobrando. El sueldo mínimo me parece que son 900 y pico, o 1.000, si no sé si lo han subido o no. Hablo así un poco
de cabeza, he estado buscando antes, pero no tengo los datos exactos, ¿no? Pero más o menos es algo así. Y para los que os tengáis que dedicar a la informática, luego hay, tienes empresas grandes que necesitan informático y pagan bien, pagan bien. Yo os digo, yo en tema de sueldos, ahora soy autónomo, mi sueldo va un poco relacionado en cómo funciona la tienda. Si queréis, en un futuro, si me lo ponérmelo, si queréis que lo haga, puedo poner cuánto gana una tienda de informática o qué tiene que facturar una tienda de informática para que, para que saque dinero, para que haga dinero. Podemos plantear un vídeo así, pero en un principio mi sueldo va en relación a cómo funciona la tienda, porque si la tienda hay algún mes que hay pérdidas, pues yo tengo que poner dinero. Si hay beneficio, pues tengo más dinero, sabéis, es un Eso, yo al final no tengo garantizado nada aunque tenga mi nómina, porque si el trabajador, como es lógico, va a cobrar sí o sí. Y si no hay, pues yo tengo que hacer para que haya. Y es totalmente lógico y totalmente asumible. Lógicamente yo es el que arriesgo un capital y así como arriesgo, si va bien, pues va bien. En un principio lo que hay que luchar para que va bien. Y si va muy bien, pues lo que tengo que preocuparme de que el trabajador esté contento y también le vaya muy bien para formar equipo. Para que todos rememos en la misma dirección. Para que si me interesa vender un producto, decirle, oye, tú me vendes este producto, pues si me vendes este producto, toma este extra. No como comisiones directas, porque no me gusta que luego se agobie al cliente con eso, pero a este mes ha vendido lo que a mí me ha interesado, pues toma esta pequeña. Pues sí, sí me gusta que el éxito de la empresa vaya ligado al éxito de los trabajadores. A mí sí me gusta. Y nada, esto espero que haya quedado resuelto. Es muy genérico, no sé, quizá en otros lados me dirán, ¿qué dices? Aquí el informático que menos gana 3.000 euros. O en otro lado me dirán, no, pero si aquí ningún informático llega a 1.000. Si queréis comentarlo, pues cada zona yo os digo más o menos lo que yo he visto, no solo en nuestra empresa, sino en muchas otras empresas. Aquí los informáticos nos conocemos todos, lo que dice, luego hay muchos autónomos que trabajan por su cuenta y ganan, depende de lo que facturen. Eso está claro, si facturan 5.000, pues ganarán 5.000, si facturan 500, 600, 700, pues ganarán eso. Pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado dale like, suscribiros al canal. Si os interesa nuestro contenido y queréis participar y colaborar, haceros miembro. Son precios bastante, bastante económicos y en un principio ayudáis a crecer el canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.